Anyone more a cut, Malunkot, Malunkot that Malibok, if not someone. Sawadee crap, kumsabai di mai. Honshu, Lucas. Hey. Hoy es mi segundo día oficial en Tailandia, así que nada, hoy voy a salir a caminar. La verdad que no tengo para dónde ir. Voy a ir nomás. Voy camino al subte y pasé por acá. Hay un lugar que sería tipo, no sé, un honor al rey, que voy a grabar ahora para ustedes, que está literal en el medio de la calle. Acá se puede ver. Es como si fuera un honor al rey. Tiene mucha bandera del país. Y más para allá, me imagino que sea el hijo del rey, puede ser, no sé, un taxi amarillo, acá un taxi rosado y más banderas. Y me parece que va a re llover, pero nada. Yo solamente voy, de allá, me parece que son de todos los reyes. Que hubo hasta el momento, porque allá tiene otro también, no había visto. Bueno, voy camino al subte. La verdad no tengo destino. Voy a ver lo que me muestra Bangkok en ese día caluroso de... Hoy es 5 de septiembre. Estoy acá con mis auriculares escuchando mi Thai pop. Después de mucho tiempo, escuchando de vuelta en Tailandia. Podrán... Y bueno, estoy muy feliz. Y estoy sacando fotos. Si no me seguís en Instagram, seguime allá, porque estoy publicando las cosas en los stories. Hay los destacados de las cosas que ya publiqué. Así que no es motivo para que no veas. Y después voy a hacer reel con todo. Habrá mucho contenido en Tailandia. Ahora voy a cruzar la calle. Y... a ver. Va para allá que le conté. De los otros. O sea, está cerca de donde yo estoy viviendo ahora por estos días, entonces puedo venir otro día y grabar mejor. Ahora nada, voy por ese camino y... casi me caigo. Ahí tiene el otro. Voy por ese camino y nada, vamos a ver qué tiene para mí hoy Bangkok. Bueno, en el camino al subte hay otro templo. Después quiero ir a todos, me voy a fijar cuánto es, cómo funciona. Ay, pero me parece muy lindo. Pero también quiero ir a los más conocidos, que hay el Buda acostado. Y nada. Siento una felicidad que creo que no siento hace mucho tiempo y está empezando a llover. Y de primera vez en Tailandia, no me canso de decir que estoy en Tailandia para poner en mi cabeza que sí es un hecho, que sí estoy acá. ¿Qué es eso? Que soporten. Hasta que llegué a esa esquina y es el Ministerio del Interior de Tailandia y hay la foto de la reina. Y la verdad que no sé si falta mucho para llegar, pero nada, me parece todo muy lindo. O sea, no puedo creer todavía que estoy acá. Es el segundo día oficial. Bueno, vamos al subte y después vamos a algún lugar. No sé, no tengo planes. Quiero conocer los templos, sí, pero en otro momento. Ahora vamos a disfrutar, pero la verdad necesitaba comer primero porque tengo un hambre. Ya son las... ¿Qué hora es? Las 2:30 de la tarde y no comí nada todavía. El último que comí fue lo que se los mostré en el vlog anterior. Entonces, que fue a las 10 de la noche. Así que necesito comer.
Bueno, seguimos acá en el camino y más templos. No sé qué templo es. Perdón. Estoy un mal turista porque, o sea, no sé los nombres. Pero ya voy a saber. Estoy esperando mi guía tailandesa para ayudarme. Así que ay, pero es muy lindo. Es, o sea, muy lindo. Ahí tiene el rey. Es muy lindo. O sea, caminando por la calle y te encontrás con templo. O sea, es algo muy inusitado. Yo pensé que era un área especial que iba si estaban todos ahí, pero no. O sea, mira qué lindo, para. Mira qué lindo ese. O sea, estás caminando por la calle y te das con uno. O sea, ya desde siempre amé, ahora más porque estoy acá, Tailandia. Soy muy agradecido porque estuvieron junto conmigo en un momento de chico y ahora volvemos con todo, ahora por primera vez acá. Y bueno, seguimos caminando, todavía me falta un ratito y que nos vamos a ver por ahí. Acá parece ser un teatro que tiene la foto del rey adelante y ahí dice, no sé si hay presentación de algo. Y supuestamente el subte es un poquito más para allá, del otro lado. Bueno, acá está la entrada. Supuestamente el subte. A ver. Ah, MRT, no BRT. Ok. Acá las líneas. Pero no sé a dónde voy. Déjame ver. Mira cómo es la entrada. Ahí me parece que se compra el ticket y o acá. A ver, para. Bueno, acá es adentro de la estación. Ahora ya aprendí, no, o sea, no grabé, pero cuando compre de nuevo se lo grabo y muestro. Pero salió 25 bahts, tengo eso, él me da el cambio y ahí, o sea, en la pantalla tengo que poner hasta qué estación voy a ir. Hay la opción en inglés y ahí me dice cuánto es. Yo pongo la plata, me da eso y las monedas devuelto, o si no, pongo el cierto, ¿no? Y pasas solamente. Es así. Creo que nunca vi un video de esa parte de turistas o algo así. Incluso hay un chico que está vestido de muchos estudiantes. Ah, y bueno, para nosotros estamos en la estación San Yot y vamos hasta esta Silong. Silong es 1, 2, 3, 4 estaciones. Ahí está llegando el tren. A ver, no está tan lleno. A ver. Bueno, no es tan, o sea, no es tan distinto porque viste que la mayoría de los trenes. Ah, bueno, ese es un poco. La mayoría de los trenes, por ejemplo, de Argentina y de Brasil,
que conozco de Latinoamérica vienen de Asia. Más que nada se lo hacen en China, me parece. Y nada, eso. Bueno, yo estoy en el subte de Tailandia. Hace unos días estaba en el subte de Filipinas, ahora estoy en el subte de Tailandia. ¡Ay, qué felicidad! Ella habla en tailandés y en inglés, está bien. Yo pensé que era todo el de arriba. El de arriba sería tipo el tren y el de abajo es el subte, está bien. Después voy a tomar el de arriba también. Inclusive ese me lleva a una fiesta a donde quiero ir. No sé si voy hoy, pero nada, vamos a ver qué onda, qué sale. Que yo vi que hay cerca de donde yo voy a bajar, hay el Siam Paragon, que es un shopping muy famoso. Así que voy a ir allá y voy a comer allá. Bueno, la próxima estación es Silom, que es la estación que tengo que bajar ahora, y es por ese lado. Silom. Silom. Silom Station. Please mind the gap between the train and platform. Saliendo. Acá. Silom. Silom. Okay, ahora tengo que ver para qué lado voy. Para salir hay que subir escaleras, no hay escalera mecánica. Bueno, por lo menos creo que del otro lado hay. Así se ve. Bueno, tengo que fijar porque... Ah, information. A ver. Acá, ahora me imagino que tengo que poner, sí, y paso. ¡Muy bien! Yo estoy aprendiendo a andar en el subte de Tailandia. Ahora tengo que salir. Bueno, voy a salir afuera y allá afuera veo para qué lado voy. La verdad es que tengo como media hora caminando hasta el Siam Paragon, que es el lugar a donde voy a ir, el shopping que voy a ir. Pero no pasa nada, voy caminando, o sea, yo quiero caminar, yo vine para ese país, para caminar, para perder peso, para conocer todo, entonces, o sea, tengo que caminar en la calle, conocer, vivir Tailandia. Viendo de un lado está uno de los actores más famosos de Tailandia y del otro lado está nuestro amigo Messi. Messi, ¿qué haces acá en Tailandia? Esa era la foto que tenía de la misma cosa que tenía de Messi allá en Filipinas, que nunca pude grabar. Acá están, o sea, reformando, pero saliendo es así. Pasa allá arriba. Bueno, vine caminando hasta Siam Paragon, que es un shopping muy famoso, y ahí se los voy a mostrar. Está en una avenida muy famosa. Acá arriba tiene el BTS. Y del otro lado es el Siam Paragon. Ahí tengo que cruzar por arriba. A ver. Bueno, acá la estación y acá entra para el shopping. Siam Paragon. Y nada, vamos entrando. Bueno, entrando por primera vez, es muy lujoso. Ah, acá creo que es la área de comida, que ya vi en otros videos, comida tailandesa que es muy barata.
Así que como no almorcé todavía y tengo mucha hambre, voy allá por mi pad thai del día. Y ay, ahora sí, o sea, estoy muy afuera, hace mucho calor. Pero bueno, estoy en Tailandia, que es lo importante. Acá bajando Gourmet Eats. Ah, bueno, yo tengo que ir a un cierto lugar, comprar la tarjetita y ir a los locales para comprar la comida, ¿no? Solamente tengo que ver a dónde compro eso. Creo que para allá. Bueno, acá tengo la tarjeta. Y con ella voy a los locales para, o sea, paso y compro la comida. Bueno, voy a comer en ese lugar, Pad Thai Arre. Voy a comer ese de Pad Thai con pollo. Sale 125 bahts. Y está acá dentro del Siam Paragon. Bueno, ya tengo acá, me senté, me compré un iced tea que salió 30 bahts y 125 el pad thai. Ahora vamos a comer. Bueno, voy a comer acá mi pad thai y nada, se lo voy a contar un poco de mi experiencia hasta el momento, de lo que siento de Tailandia. Me pareció un país muy lindo. A pesar de lo que digan, hay muchos templos, como vieron ahí en el medio de la nada, aparece si hay un templo distinto. Y el pad thai es muy rico. Hay más cosas, pero voy a dejar para comer junto con mi amiga tailandesa, porque, o sea, como no conozco, no, o sea, no puedo salir comiendo así. Prefiero que tenga una persona que me pueda enseñar, que me pueda mostrar. Y ya tenemos arreglado para la semana que viene vernos. Pero nada, o sea, me siento querido. Me siento, o sea, cuando voy a los locales, veo a la gente en la calle, le digo Saudi Club, que es hola. Estoy poniendo mi tailandés que ya estudié, inclusive con una chica muy famosa en Brasil. Roy Mac, muy delicioso, significa en tailandés. Ella participó de MasterChef Brasil y nada, antes de eso daba clase de tailandés, hice clase con ella y nada, y ahora estoy acá en Tailandia después de muchos años, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo estoy acá en Tailandia por primera vez y muy feliz. Voy a estar mucho tiempo, por lo menos 3 meses iniciales, vamos a ver qué onda, y tratando de aprovechar, conocer más gente, conocer la ciudad inclusive, conocer más del país, quién sabe pueda ir a otra provincia pronto. Y nada, aprender un poquito más de la lengua, acordarme, ya que no me acuerdo mucha cosa. Y el malo es que tengo un librito de tailandés, pero se quedó en la valija que tenía allá en la casa de la mina en Filipinas. Ojalá pueda recuperar, pero voy a tratar de intentar ir en algún lugar acá para conseguir uno, para ir estudiando de vuelta. Y nada, por ahora es eso, comiendo pad thai en el Siam Paragon, finalmente, nunca pensé que eso iba a pasar, y let's see it, in. Bueno, ya comí, ahora estoy tomando mi iced tea, y voy a caminar un poquito acá por el shopping. La verdad quiero ver, o sea,
quiero encontrar tipo de una librería capaz de vender CDs y DVDs y libros de cosas acá de Tailandia. Quién sabe, hay CDs de los cantantes acá de Tailandia que me gusta. Vamos a ver si hay eso. No sé si existe eso acá en Tailandia. Voy a descubrir ahora. Me imagino que acá en ese piso no, pero voy a tratar de ver en otros pisos. Pregunté y me dijeron que en ese lugar vende, así que vamos a entrar a ver. Bueno, al fin en esa tienda no tenía lo que yo quería, pero voy a otra que capaz sí, pero me compré un libro de tagalo, de en inglés a tagalo. Voy a poner después, pongo la foto acá y después se lo muestro también en video. Y nada, tengo que invertir en mis fans de Filipinas también. Quería uno de Thai para español, para portugués, que es más difícil. Tengo ese que espero conseguir de vuelta o no. Pero voy a seguir buscando en otros lugares. Ahora voy a ver si consigo lo que yo quería. Acá vende teléfonos y otros artículos. Ella me dijo que capaz acá adentro encuentre. No sé, voy a ver qué onda. Bueno, chicos, al fin parece que no tiene tiendas que venda eso acá. Pero dos chicas tailandesas me ayudaron mucho con un lugar que parece que allá vende cosas así. Así que voy para allá, es 20 minutos caminando. Voy a ver si voy caminando o si da para ir con el BTS. Pero nada, estoy feliz igual porque la gente me trata súper bien. Hablo en tailandés con ellos. Ellos se ponen re felices por ver que yo sé hablar. Y nada, eso. Vamos a caminar. Hoy es día de conocer. O sea, de la nada dije, voy allá. Vine, comí, compré un libro. Quiero comprar CDs. O sea, quiero ver primero, no quiero comprar porque tampoco tengo plata para eso. Pero nada, estoy conociendo, que es el más importante. Mira qué linda esa vista saliendo acá del shopping. A ver. Hay un mini templo acá adelante del shopping. La gente está haciendo sus plegarias. Qué lindo. Bueno, yo voy a tomar el BTS ahora, creo. Bueno, voy a intentar. Porque para volver es lo que tengo. Y parece que funciona hasta las 12 de la noche. Así que está bien. Estamos en esta estación ya y no da para ver. Pero ahí vemos, arriba. Tiene que subir bastante. Bueno, nenitas, no voy a tomar el BTS hoy porque no es acá. Creo que es el subte mismo, el MRT. Así que tengo que ir para allá ahora. Me confundí. Quería mostrar, estoy en tipo de un pasillo que tiene arriba. O sea, acá está la calle abajo. Y arriba tiene un pasillo de personas. O sea, creo que es toda la avenida que tiene, es muy bueno porque, o sea, a veces abajo hay mucha gente también en la vereda y nada, está muy bien pensado porque hay mucha gente, es mucho tránsito. Allá en la otra calle también me tomé una hora, ahora estoy en la calle principal, en la avenida principal. Me compré una Sprite, quería Coca, pero no había solo la Light. Y voy a tomar el BTS ahora, sí. Nada, tengo que caminar un ratito más, pero mira cómo es, adelante. Voy a hacer un camino muy largo, falta un poquito todavía para... ¿cómo llaman? Para el BTS, que es el tren. Y acá, atrás, por donde vine, acá es la entrada de un shopping y más para allá, o sea, ahí el otro shopping. Y acá, o sea, la calle normal, los autos pasan abajo.
Muy bien pensado, Tailandia. No, voy a tratar de grabar ahora. A ver, en inglés. Nosotros vamos para... ¿Para qué me perdí? Bueno, yo compré, no pude grabar. Bueno, intenté grabar, pero se me hizo un poco difícil porque era otro precio que yo pensaba. Así que tuve que agarrar, o sea, X, pero ya estoy subiendo. Y tengo que fijarme bien porque viste que son nombres distintos, son nombres que está todo en tailandés. Tengo que tomar por el lado cierto, pero creo que está todo bien. Vamos a ver. Bueno, ahí viene. Acá. Bueno, entramos. A ver. Oh. Bueno, tiene muchos asientos. Bueno, andé solamente creo que 3 estaciones y acá es bajando de donde estoy. Bueno, tengo que salir y de acá nada, voy a ver un par de cosas que tengo por acá cerca que vi en el mapa y después vuelvo a casa. Y ahí finalizo el vlog, cuento todo lo que me pareció. Y mañana hay más. ¿Qué hacemos mañana? Creo que mañana descanso porque la verdad ya estoy re cansado. Bueno, me quedé mirando muchas cosas, así que voy a comer en McDonald's de Tailandia por primera vez. O sea, parece barato comparado con el peso, pero no, eso es caro. Porque un plato de comida puede salir 30, 40 bahts. Yo pedí en mi combo, al fin yo pagué 275 y así es. O sea, pedís por la máquina y pagas allá. Y es McDonald's. Es McDonald's, así que es igual en cualquier lugar. Vamos a ver, yo pedí uno que es doble carne. Y después afuera les quiero mostrar a Honnold McDonald, que está así, igual los tailandeses. Así que nada, vamos a comer. La verdad no quería comer acá, pero pasa que ya es re tarde y no puedo volver en BTS o en MRT. Así que, o sea, no tenía plata, tenía que cambiar plata porque voy a pedir al final una moto. Y voy a probar por primera vez el Grab Moto acá de Tailandia. Que la verdad, no sé, porque acá no usan casco. O sea, usan casco solamente la persona que te lleva el... O sea... la persona que conduce. Ustedes, o sea, ustedes. Yo, nosotros no. Así que es medio mal eso, pero bueno. Estoy cansadito, pero estoy feliz porque estoy en Tailandia. Así que nada me va a parar. Bueno, la hamburguesa es grande. Ya me comí toda la papa y pedí iced tea. Y parece rica. Eso, o sea, el cosito de, después se lo voy a mostrar, de que pones tu propio ketchup, eso tenía en Brasil hace muchos años, y no hay, hace bastante también, o sea, lo sacaron, y vi acá, o sea, me dio nostalgia, porque ahora siempre dan, viste, esos sachets, que te da uno. Es mucho mejor. Me acuerdo cuando era chiquito, o sea, no chiquito, o sea, más joven y vivía en Brasil, yo me agarraba como 5 o 6. Así que nada, voy a comer y vuelvo a casa en moto. Acá,
Qué lindo, mira. Bueno chicos, ya estoy en casa, ya me hice el pelito, arre. Bueno, nada, a finalizar el video, hoy fue un día muy provechoso, ni sé si existe esa palabra, pero aproveché mucho, me divertí, conocí lugares, pueden ver todo ahí en el blog, y si te gustó, da like, comenta, compartí, no se olviden de suscribirse al canal para no perder nada, acá suscríbanse. Copcun Crab, muchas gracias por ver el video hasta acá y vayan a escuchar Malunkot at Malibog, seguirme en Instagram también y se viene mucha cosa, así que es eso, hoy termino el vlog, no sé si mañana habrá cosa, voy a ver si voy a salir, pero si salgo siempre sale que habrá cosita acá. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye. Cuídense mucho.